Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño, todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica nos acompaña nuestro hermano y amigo servidor Kleiber, y frente a los micrófonos mi esposa Eglis, y quienes al Iván les damos la más cordial bienvenida. Hola Eglis. Hola Iván, hola queridos amigos, hola muchachos, encantada de venir para acá porque con estos chicos como que uno se renueva, ¿verdad? Claro. Vuelve a bajar, no sé, sí. a los 18 años, 20 años más o menos. A 19. Bueno, a esa edad y de verdad nos, que Dios, nosotros que Dios nos ponemos una edad promedio. Claro, T5. Claro. Yo, exacto, 25 o 25 al revés. Pero mira, bueno, bienvenidos a todos ustedes, que de verdad que Dios me los bendiga y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros. Sabemos que, bueno, que hay muchas luchas, que hay muchos problemas, que hay muchos corazones rotos, que hay muchas heridas, que hay muchos corazones dolientes que nos están escuchando, y que le pedimos al Señor que sea Él, a través de nuestras voces, el que vaya directamente a esos corazones heridos, a esos corazones rotos, a esos corazones que tienen sed de justicia, sed de amor, sed de paz, y sea el Señor, junto con su Santísima Madre y el Espíritu Santo, el que vaya y como un bálsamo así bonito, pues vaya cicatrizando, vaya regenerando, restaurando nuestra vida espiritual, así como nuestra salud. Le pedimos mucho al Señor por todas las personas que están enfermas. Pido por la salud de mi mamá y bueno, y por la salud de todos nosotros, ¿verdad? Porque todos necesitamos salud, bendiciones para poder salir a trabajar, para poder salir a llevar la palabra de Dios en donde estemos, Iván. Esa es nuestra misión, donde estemos, tenemos que llevar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, para mí esto cada vez es hermoso, cuando vamos a hablar sobre la Santísima Virgen. Vamos a hablar precisamente de la Virgen del Rosario, que se celebra mañana 7 de octubre. Iván, yo no sé si empezamos contando un testimonio que tenemos nosotros. Claro. ¿Sí? Ah, no, pero vamos, ¿ah, no? Vamos a escuchar. Claro, cómo no. A indicarles a las, bueno, indudablemente, cómo no darle gracias a Dios por este momento que nos permite. La semana pasada pedimos disculpas, no pudimos venir por cuestiones personales, pero bueno, ya estamos hoy tratando de llegar temprano y poder compartir con ustedes durante esta tarde, a partir de esta hora, a partir de las 5 de la tarde, en Casa de Oración. Queremos pedirles que, bueno, que mañana, como dice mi esposa, tenemos, es el día de la Virgen del Rosario, ¿verdad? Y nos gustaría preguntar, Iván, 7 de si octubre. ¿Rezan el rosario o no rezan el rosario? ¿Y por qué no lo rezan? ¿Por qué sí lo rezan? Eso sería muy importante. Sí, sería importante, exactamente, que nos puedan escribir al número de la estación, 0424-704-1430. 0424-704-1430. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco, ¿verdad? Haciendo introducción a lo de la Virgen del Rosario, pero también, sí, nos pueden escribir. Algunas personas dicen que, bueno, pero ¿por qué rezar tanto el rosario? Que eso es repetitivo. Bueno, pueden escribirnos, ¿verdad? Y nosotros, en lo que podamos poderles responder, lo podemos hacer en el nombre de Dios. Ahora sí, vamos a escuchar música y al regreso venimos con Casa de Oración. Ya voy. En sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Bien, continuamos en Casa de Oración por Radio Natividad cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde de hoy, viernes
6 de octubre. Hoy vamos a compartir, como les dijimos en el segmento anterior, sobre esta fiesta para mañana, del día de mañana, de la Virgen del Rosario, la Madre de la Victoria sobre el Mar. Qué bello. Y fíjate algo, ¿no? Bueno, que les estamos preguntando a nuestros queridos oyentes para que interactúen con nosotros al 0424-704-1430, 0424-704-1430, y preguntarles si rezan el rosario y qué experiencias claro han tenido, sí, claro si no lo rezan, por qué no lo rezan, si lo rezan en familia o lo rezan solos. Entonces, es importante pues nosotros conocer las opiniones. Claro, y que es importante, de verdad que sí, podernos dirigir a nuestra madre afectuosamente a través de la oración, a través del rezo del Santo Rosario, ¿no? Porque ella misma, ¿verdad, Eli? Ahorita vamos a hablar sobre ello. Ella misma fue la que nos pidió que lo hiciéramos con mucha fe y devoción, y que son los misterios de su Hijo, la mayoría, ¿no? Claro que sí, solo de los 20 misterios, solo dos están encargados, o sea, se dirigen a la Virgen Santísima. Entonces, bueno, no sé, Iván, si empezamos con ese testimonio que nosotros tenemos. Sí, es un testimonio muy hermoso. Déjeme hacer una introducción ahí antes claro, que tú empieces. No, porque es importante Excelente. Poner a la gente en contexto, ¿no? Ajá. Indudablemente para nosotros es importante. Estamos hablando, Iglesia e Iván, ustedes conocen nuestro programa Casa de Oración. Para nosotros es muy importante este día, mañana, por supuesto, todos los 7 de octubre, igual como todas las fechas de los cumpleaños de nuestros hijos. Pero el día de mañana, nuestro hijo menor, Jesús Gabriel, pues cumpleaños, ¿no? 19 añitos. Y realmente siempre recordamos con mucha alegría ese nacimiento, pero en ese momento fue también un momento muy duro para nosotros. Pero Dios nos da la gracia y la oportunidad de poderlo compartir con ustedes cuando podemos comprender, entender que Dios se vale de muchas cosas para podernos acercar a Él. Y qué más que nuestra propia Madre del Cielo, María Santísima, que a través de ella nosotros podamos rogarle al Señor un milagro. Claro, pedirle que al sí. Señor a través de ella, a través del rosario, cómo no vamos a confiar en ella, que es nuestra madre, porque así mismo lo quiso su Hijo Jesús. Y como estos días decía, lo pude leer, no sabes que yo te tengo en el cruce de mis brazos, dice la Virgen, ¿no? Para cada uno de nosotros. Pues bien, nosotros hoy tenemos y queremos compartir este testimonio, Eglis. Bueno, a lo mejor nuestros oyentes dirán, ¡ay, otra vez el testimonio! Pero a lo mejor alguien nos va a escuchar por primera vez. Porque siempre lo damos, pero es que para nosotros fue algo tan grande que es como un compromiso, no sé, algo hermoso, no tampoco un compromiso que sea algo apurado, ¿no? Sino que simplemente nosotros queremos hacerlo porque pues queremos darle la honra, la gloria a Dios, pero también darle gracias a su Santísima Madre. Y bueno, como dice Iván, hace 19 años, hace casi 20 años, pues yo estaba embarazada de nuestro tercer hijo, de Jesús Gabriel, y resulta que yo siempre le pedía a la Santísima Virgen, yo le decía, Señor, yo quiero que nuestro hijo nazca una fecha de la Virgen, y yo quiero que nuestro hijo nazca una fecha de la Virgen. Y bueno, y llegamos al mes de septiembre, que hay muchas fiestas marianas, y yo decía, a lo mejor iban a ser. No, pasaba y no nacía Jesús Gabriel. Y otras amigas que estaban embarazadas y que más o menos tenían fecha para los mismos días, ellas tenían sus hijos, y yo decía, pero bueno, ¿nosotros para cuándo? Bueno, total es que llegó el mes de octubre y yo dije, bueno, será el día de Santa Teresita, que yo también soy devota de Santa Teresita. Tampoco. Y entonces fuimos al médico. Y el doctor dice, mire, le voy a hacer la cesárea para el 7 de octubre. Y yo, ok, doctor, bueno, muchas gracias. Bueno, esa es la voluntad de Dios, que sea el 7 de octubre. Bueno, será el 7 de octubre. Pero yo ni sabía, hermano, qué se celebraba, qué fecha, qué santo era el 7 de octubre. Y cuando llegamos a la casa, pues nos pusimos a averiguar y resulta que el 7 de octubre era
o es la fiesta de la Santísima Virgen del Rosario. Entonces, bueno, de verdad que nuestra casa unos días, unos momentos más, otros momentos desciende, pero siempre estamos en constante rezo del Santo Rosario. Y bueno, cuando Jesús Gabriel nació, yo presentía que algo, porque durante todo eso pues, pasaron muchas cosas que no pues, es difícil, se nos va a ir mucho tiempo para poderles comentar, pero fueron cosas muy difíciles que pasamos en la familia, y ese día que nació Jesús Gabriel, yo presentía algo malo y yo pues lo que hacía era con el rosario. Y a Iván lo llamaron y yo decía, ¿dónde estará Iván? Yo presentía que había algo malo y seguía rezando mi santo rosario. Cuando Iván regresa, yo le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y él me dice que, bueno, que el niño tenía una obstrucción intestinal, que al día siguiente, una obstrucción no, ellos le iban a hacer unos exámenes más para ver qué tenía. Yo me iba para la casa y él se quedaba. Y así fue, y al día siguiente pues me llaman para la casa y me dicen que, nos dicen que el niño tenía una obstrucción intestinal y que tenían que operarlo. Sí, lo operaron. Nosotros hablamos de que lo bautizaran antes de operarlo. Y lo operaron de un día de nacido, le quitaron 30 centímetros de intestino porque tenía una obstrucción intestinal. Y él quedó 10 días en UCI. De verdad que habían días que estaba muy grave. Claro, a mí no me decían nada, pero yo sabía que mi esposo por la cara, yo sabía la situación que estaba pasando. Y íbamos y veníamos de la clínica. Bueno, en esos días yo tuve que amamantar otros niños. Hubo un día que me saqué la leche y la tuve que botar. Yo no sabía que esa leche se podía guardar. Y ese día sí, pues me quebranté y le reclamé al Señor y le dije, Señor, esta leche le pertenece a mi hijo, así que hazme el favor y me lo devuelves, me lo traes para la casa sano y salvo. Y así fue, a los 10 días el niño llegó a la casa, había perdido muchísimo peso, estaba muy, muy, muy flaquito y bueno, comenzamos en ese proceso, pero bueno, para la bendición de Dios, nuestro hijo ya va a cumplir 19 años, totalmente sano, y le damos gloria a Dios y le damos también gracias a la Santísima Virgen porque a través del rezo del rosario, a través del Magnificat, Iván, claro, ese canto que también lo hacíamos constantemente y lo hacemos constantemente, pues pudimos ver la gloria de Dios. En estos días yo veía la grandeza del Señor. Sí, tú sabes que yo veía algo rapidito por internet que también tiene que ver una señora que su esposo nunca rezaba el rosario y ellos en su casa lo rezaban los días miércoles, ella y sus dos hijas. Y entonces el Señor lo que hacía era que se iba de la casa mientras ellas rezaban el rosario porque pues a él no le gustaba eso. Entonces un día se le quedó algo y él regresó. Y él vio cómo su hija menor estaba arrodillada delante de la imagen de la Virgen rezando el rosario. Y eso le impactó tanto, o sea, fue esa imagen la que le impactó, que él se postró en el piso y se puso a llorar y le dijo, yo no sé qué es lo que tú haces, pero ese amor con el que te reza mi hija, ese amor yo también lo quiero tener. Claro. Qué bonito, y de ahí pues fue la historia de conversión de ese hombre. Claro, porque indudablemente que ella siempre nos enseña a acercarnos a los misterios de Jesús a través de esta oración, a través de su mirada maternal, indudablemente porque todo en la Virgen María es una invitación a amar a su hijo. Vamos a escuchar música y les recuerdo el número de teléfono al cual nos pueden escribir a través de la mensajería 0424-704-1430 y con gusto leeremos sus mensajes. Vamos a escuchar música, ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Así es, y por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Bien, Eglis, estamos hablando de la Virgen del Rosario, ajá, que celebramos mañana.
Ajá, Iván, pero qué fastidio es estar rezando el rosario. Sí. ¿Por qué? Ay, porque todos los días y rezar y repetir y repetir y repetir. Ah, ¿te parece que es repetitiva la oración? Sí, muy repetitiva. Y aparte de eso, entonces, la gente, si tú vas a un velorio o algo, no, eso parece que fueran a cobrar herencia. Entonces yo no he terminado la primera parte cuando ya la gente ya terminó el rosario, la segunda parte de la Ave María. Entonces, eso es un fastidio, de verdad. Claro. ¿Y tú sí lo rezas? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de una manera muy... Primero, dedicarnos a hacer la oración. Tenemos que buscar un momento... para poderlo hacer, porque tampoco se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Tenemos que tener un momento de podernos encontrar, primeramente estar tranquilos, poder rezar el rosario y haciéndolo si meditado apurado, también, ¿no? De manera de meditación, porque vamos a precisamente a orar con los misterios, por supuesto, ¿no? Del Señor, del mismo Jesucristo que nos enseña a través de su palabra, porque todo está allí. Y eso es verdad que uno y que tiene que por cada misterio hacer que es una pantalla de cine y uno estar mirando la película. Hay unas maneras de oración, una manera, por supuesto, es contemplativa, o traer a memoria, o traer a nuestra, como tú dices, esa imagen de ese misterio precisamente que están, por lo menos hoy, viernes, hoy son los misterios dolorosos. Ajá. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Podemos imaginar ese momento del Señor allí en el huerto, donde sufrió, donde dice la misma palabra que hasta gotas de sangre, ¿verdad? En ese momento fuerte para él, que tenía que beber ese cáliz y que lo tomó, por supuesto, diciéndole sí a su padre. Ese momento podemos imaginarlo y empezar a orar en ese momento. El Padre Nuestro y las 10 Ave María, que de eso consta. Pero como la Biblia dice que no se puede hacer oraciones repetitivas. Precisamente allí, en ese primer misterio del día viernes, como el día de hoy, el Señor nos muestra, ¿verdad?, a través de su palabra en el Evangelio, cuando Él dice la misma palabra, que Él lo hacía, repetía las mismas palabras una y otra y otra vez. Padre, si no es posible, o sea, las palabras que dice Jesús ahí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era lo que él repetía una y otra vez. Ajá, Iván. Y por ejemplo, yo en estos días escuchaba a alguien que decía que por cada Ave María uno podía darle una rosa a una persona. ¿Sí se puede? Claro. ¿Cómo le voy a dar yo una rosa a la Virgen? Y si la Virgen no está ahí. Es como una manera de podernos, indudablemente, primero, estar atentos a la oración que estamos haciendo. Porque no podemos estar de repente en la cocina, ustedes las damas, ¿verdad?, que están escuchando, haciendo algún oficio. No podemos estar fregando, rezando el rosario. No, estar fregando los platos, porque estar no rezando estás rosario. Concentrada en lo que estás haciendo, ¿verdad? No estás, la manera si dispuesta una para poderlo hacer. Entonces, por eso le digo, tiene que ser un momento exclusivo para eso. Ay, ¿no? Si llega una visita, ¿qué hace uno? Y si una visita, bueno, invite a la visita a que se siente y reza el rosario, y es la manera también de evangelizar, porque ¿qué estamos hablando? De los misterios de Jesús. Entonces, es evangelizar también. Ajá, pero entonces uno sí le puede dar una rosa a la Virgen, o sea, como pensar que la Virgen está ahí y que uno le está dando una rosa. Sí, lo puede hacer de una manera, que te va a ayudar a concentrarse, por decirlo así, estar atenta. Y pedirle a lo por 50 personas o por 50 cosas. Lo que quiera en ese momento. Sí, por supuesto, siempre debemos tener alguna intención para rezar el rosario. Tiene que haber una intención. Tiene que haber una intención, indudablemente una intención. Y si yo lo rezo sin intención, porque es que es fastidioso estar repitiendo. Pero no lo deberíamos tener una intención particular. Ahora, que no lo quiere rezar con intención. ¿Dónde está el rosario? ¿Quién lo sabe? Pero es que el rosario, precisamente, todas las oraciones, ¿verdad?, que están en el rosario, salen de la palabra de Dios. El Padre Nuestro está en la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá. Cuando hablamos de gloria, indudablemente es las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Ave María. Y el Ave María, indudablemente, que está en Lucas cuando nos habla de el Magnífica, ¿verdad? La Anunciación. La presentación. Entonces, realmente de allí sale, indudablemente, las oraciones
por el cual se hace el Santo Rosario. Ajá, Iván. Y por ejemplo, si uno vamos a hablar de la Virgen de los Ángeles. No, pero ya va, para yo poder saber, porque si no, mire, es que bueno, hay muchas personas que dicen eso. Ajá, si yo tengo niños pequeños, ¿cómo hago yo para que recen el Rosario? Si lo que hacen es brincar cuando están rezando el Rosario, ¿cómo hago yo para ir? Bueno, yo conozco una señora muy inteligente, muchísimo inteligente, inteligentísima. que en ese momento, en aquel entonces, ¿no? Cuando ustedes muchachos pequeño. Conocieron los cassettes, ¿no? Sí, sí los conocieron. Ah, diga usted, claro, tampoco somos tan jóvenes, ¿no? Bueno, los cassettes. Había bastantes cassettes. Entonces, ¿qué hacía esta señora? Cassettes no, sino dónde poner los DVD. O los cassettes, bueno. Ajá, igual. Bueno. No, los cassettes son pequeños. Bueno, entonces eso los DVD, las carátulas de la carcasa del DVD. Eso. ¿Sí, no? Sí. Sí, la carcasa del DVD. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, porque se le decía al niño, mire, vamos a rezar el rosario. Estén pendientes, cuando empecemos a rezar el Ave María, Dios te salve María, llena eres, le explicamos al niño, usted agarra una carcasa de esa de este lado y la va a colocar al otro lado. Entonces esos niños, cuando empezábamos a rezar, estaban pendientes de cuando empezábamos con una decena, ¿verdad? Tomaban un cassette de esos y lo colocaban al otro lado. Y era la manera de que ellos se entretenieran. Se entretuvieran y pues poder hacer el rosario. Y para ellos también puede ser una manera como, por ejemplo, por decirlo así, como uy, qué señora tan inteligente. No, esa señora es muy inteligente. Uy, qué bien. Sí. Iván. Y por ejemplo, fíjate algo, el rosario, porque habemos personas ya católicas, pero que no, cónchale, que nos sentimos que podemos hacer unas oraciones más altas, más profundas, más, ¿no? O sea, más teológicas. ¿Y cómo vamos a rezar el rosario? Pero es que para hacer una oración no es necesario tantas palabras, tantas cosas, tantas... A ver, tiene que ser así como... Tanta sabiduría es lo que quiero decir, tanta... No. La palabra más sencilla. ¿Y qué más que una palabra tan sencilla cuando Jesús o los discípulos le dicen a Jesús, Señor, queremos orar como tú lo haces? Y el Señor le dice, claro, cómo no, cuando empiecen a orar, cuando quieran orar, empiece diciendo, Padre nuestro, y le enseña el Padre nuestro, que es una oración, probablemente que está en el rosario, es una oración sencilla. Y el Señor también nos pide, por supuesto, hay un santo, San Juan Pablo II, ¿verdad? Incluso nosotros tenemos ese mensaje aquí antes del programa, que habla precisamente que de la oración hecha con esfuerzo y ternura, y esa es la oración que debe salir del brotar de nuestro corazón. O sea, no es por nada teológico, porque yo una vez escuché y que supuestamente el enemigo huía porque era el rosario era una oración de los humildes, y él como es soberbia y orgullo, por eso es que huye donde se reza el rosario. Bueno, hay muchas historias, hay muchas personas que le escuchan a unos padres en los mismos exorcismos. No, te estoy preguntando porque, pues yo no sé si eso será verdad, porque es como uno es todo así. Bueno, vamos a tratar de buscar esa información, claro. Y con gusto la vamos a compartir. Pero indudablemente de que es una oración de los humildes, de los sencillos, claro que sí. Okay. Indudablemente que es una oración y por supuesto que es una oración que nos ayuda a... Aquel enemigo, esos pensamientos, ¿verdad? Salga que a veces vienen. Salga oyendo. Esas dudas que a veces nos tocan, o cuando hay algún problema en el hogar, en la familia. Bueno, qué mejor manera de poder nuevamente tomar al Señor o pedirle al Señor a través del rezo rosario por la intercesión de María Santísima, por esas circunstancias que podamos estar viviendo. Pero vamos a escuchar música y al regreso venimos a comentarle más sobre la Virgen del Rosario. Claro que sí. Ya volvemos. Qué lindo es cantarle al Señor. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Así es. Cuidar a nuestra familia es el tesoro más grande que tenemos. Por lo tanto, indudablemente que tenemos que orar, pedirle al Señor y, por supuesto, rezar el Santo Rosario. Eglis, al inicio del programa, comentó nos compartió este hermoso testimonio, ¿verdad? Nuestro, por supuesto, porque es de familia. Uy, que de familia. Mucho así más. Que indudablemente que el Señor a través de la intercesión de María Santísima, porque eso es lo que hace nuestra Madre del Cielo, interceder.
Ella es nuestra intercesora por excelencia, ¿verdad que sí? Ante su hijo, ¿para qué? Para poder recibir sus gracias, ¿verdad? Y pedirle, por supuesto, al Señor, que lo más importante es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos imponerle al Señor cosas, ¿verdad? Pero es que tiene que ser así, porque así que... No, tenemos que con humildad, con sencillez, indudablemente pedirle al Señor. Pero lo mejor que puede suceder para nuestras vidas es la voluntad de Dios. Egli, ¿qué tenemos allí? Fíjate, la primera canción que nosotros escuchamos, que fue La Fe de María. La Fe de María. Decía que nosotros tenemos que decirle que sí, como la Virgen María. O sea, para que se haga la voluntad de Él. Y esa voluntad del Señor es el rezo precisamente del Santo Rosario. Tú sabes que, bueno, en la historia del Rosario se hablaba de que los cristianos, los católicos de los primeros tiempos, rezaban los 150 salmos diariamente. Y entonces cuando rezaban esos 150 salmos, pues era muy larga la oración, y había muchos que no se lo sabían de memoria. Entonces comenzaron precisamente a recitar el Ave María, que originalmente pues fueron 150 Ave Marías que se dividieron en tres grupos, ¿verdad? Los misterios gozosos, los misterios gloriosos y los misterios dolorosos. Pero fue cuando San Juan Pablo II, en una encíclica, Virginis María, no, era del Rosario precisamente, pues él habló de introducir otros misterios. Pero, gloriosos en este caso. Fíjate algo, en la época de Santo Domingo de Guzmán, porque se había apagado mucho ese fervor del rezo del Rosario y había mucha herejía contra el Señor. Y Santo Domingo de Guzmán, que yo lo considero que también es uno de mis padres, pues estudié en un colegio católico, ¿verdad? En el Colegio Santa Rosa de Lima, claro, de La Grita. Que Dios lo bendiga a todas las hermanas y, bueno, a todas las que nos formaron, a todos los profesores. Fue Santo Domingo de Guzmán quien el Señor, la Virgen Santísima, le reveló muchas cosas acerca del Rosario. Y fíjate, una de las cosas que le reveló: solo si la gente considera la vida, muerte y gloria de mi Hijo unidas a la recitación de las Ave Marías, los enemigos podrán ser destruidos. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, los vicios, motivarla a la virtud, implorar la misericordia divina y alcanzar protección. Los fieles obtendrán muchas ganancias y encontrarán en mí a alguien siempre dispuesta y lista a ayudarles. Entonces, bueno, el santo se levantó muy consolado y abrazado de celo por el bien de estos pueblos. Entró en la catedral y en ese momento sonaron las campanas por intervención de los ángeles para reunir a los habitantes. Al principio de la predicación se levantó una espantosa tormenta. La tierra tembló, el sol se nubló y los repetidos truenos y relámpagos hicieron estremecer y palidecer a los oyentes. O sea, hubo un momento, claro, el enemigo no quería precisamente que se hablara del Rosario y del poder. Entonces, el terror aumentó cuando vieron que una imagen de la Santísima Virgen expuesta en un lugar prominente levantaba por tres veces los brazos al cielo para pedir a Dios venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la protección de la Santa Madre de Dios. Quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se le conociera más. La tormenta cesó al fin por las oraciones de Santo Domingo. Continuó su discurso y explicó con tanto fervor y entusiasmo la excelencia del Santo Rosario que casi todos los moradores le abrazaron, renunciando pues a sus errores y a sus pecados. Entonces, uno podría decir, ojalá y Santo Domingo de Guzmán se levantara un Santo Domingo de Guzmán, o sea, y nos volviera a hablar así con esa misma autenticidad, con ese mismo poder, con ese mismo don que Dios le regaló para que nos convenciera de que
debemos rezar el rosario. Y es que yo entiendo que mucha gente reza el rosario cuando lo necesita, o rezamos el rosario cuando necesitamos un favor, y después, ¿qué hacemos? Lo dejamos a un lado, ¿verdad que sí? Sí, cuando solamente tenemos dificultad o problemas, acudimos a ella, ¿no? A través del rezo del Santo Rosario, y no debería ser así. Igual con nuestra oración personal o familiar, debemos hacerla, o de comunidad, debemos hacerla constantemente. Recuerde que hablaste del enemigo, ¿verdad? Del diablo, como dice la palabra, siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por supuesto, nadie está exento de eso, nadie, absolutamente nadie. Por eso tenemos que orar y pedirle al Señor siempre, en su oración personal, en las mañanas, cuando levante, en las noches, al acostarse. Es muy importante que lo podamos hacer. Y como no, por supuesto, pedirle también a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, también que nos cubra y nos proteja con su manto maternal. Por aquí estoy leyendo algunas cosas, ¿verdad? Perdón, Iván, antes que dime. Sabes que tú estás hablando precisamente de la oración. Mira, es que el enemigo sabe que la oración en pareja y la oración en familia es tan, pero tan valiosa y tan fuerte, y el rezo del Santo Rosario es tan meritorio, que por ejemplo, por eso es que dicen, familias que rezan unida permanecen unida, y donde se reza el rosario no falta lo necesario. Entonces por eso el enemigo quiere venir y destruir. Y fíjate, si tú dices, por ejemplo, en la casa, vamos a rezar el rosario a las 7 empieza el juego, a las 7 llamo no sé quién, a las 7 pasó esto, para no hacer el rosario a las 7. No, ya lo pospusimos para las 8. Entonces a las 8 llegó visita, a las 8 tengo que salir a hacer tal cosa, a las 8 tal. No, lo vamos a hacer a las 9. A las 9 tampoco. Y así se va pasando, y el enemigo feliz porque va desuniendo la familia. Cada quien en su cuarto, en su habitación, con sus cosas, pero no hay una común unión, no hay una común unión en las familias, en un sitio que uno considere que sea como un altar donde uno pueda rezar e invocar a Dios para el remedio de sus necesidades. Sí, aquí dice, aquí nos habla que rosario significa corona de rosas. Hace un momento Eglis hablaba de que como eso, que por cada Ave María hay que dar un... imaginarnos, ¿no? Dar una rosa a la Virgen. Bueno, el rosario significa eso, corona de rosas, y como tal lo definió el propio San Pío V. Es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo del ángel que le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando, mientras tanto, en la vida de nuestro Señor. Ese es el rosario. Por lo tanto, aquí nos habla de ir meditando, y para yo hacerlo de manera correcta, indudablemente tengo que dedicarme a rezar el rosario. No puedo estar haciendo otras cosas que me pueden estar distrayendo, ¿verdad? O estoy rezando y de repente, ¡ay, la comida! ¡Ay, que la olla! ¡Ay, qué tal! No, bueno, esto lo hemos repetido muchas veces y ustedes lo han escuchado muchísimas veces. Pero es importante, indudablemente, tener un momento para eso, un momento de oración con el Santo Rosario. Bueno, hay otras cosas que ahorita lo vamos a compartir rápidamente. Vamos a escuchar música, sí, y al regreso les quiero invitar una vez más para que nos escriban 0424. Yo creo que es la gente, ¿verdad? No reza el rosario y no quieren mandar. Yo creo. Vamos a escuchar música, ya volvemos. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Y continuamos en su programa Casa Oración por Radio Natividad, cuando ya llegamos al último segmento por el día de hoy de nuestro programa. Dice, aquí hay algo que es muy hermoso, que nos habla Eglis, los sucesores de Pedro, ¿sí? Por lo menos tenemos a San Juan Pablo II, que sabemos que es muy devoto, era muy devoto de nuestra Madre del Cielo. Dice, Totus tuos. Mi oración preferida es el rosario, dice San Juan Pablo II. Y luego en muchísimas ocasiones fue recomendando esta hermosa práctica de piedad. Algunas exclamaciones de San Juan Pablo II. El rosario es una escalera para subir al cielo, dice. El rosario nos proporciona dos alas para elevarnos en la vida espiritual. ¿Cuáles son esas dos armas? La oración mental y la oración vocal. Por eso es que tenemos que
dedicarle tiempo. O sea, no es en cualquier lugar. No, que yo estoy haciendo oficio y voy rezando el rosario. No. Bueno, lo puede hacer, porque lo puede hacer. Indudablemente que Dios conoce y la Virgen conoce lo más profundo de nuestro corazón, pero no es lo recomendado. O no debería ser, mejor dicho, ¿no? Es la oración más sencilla de la Virgen, pero la más llena de contenidos bíblicos. ¿Qué estamos meditando? Uy, Dios mío. Los misterios de Jesús, ¿verdad? Cuando fue a la peregrinación al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, San Juan Pablo II hizo allá un bellísimo sermón acerca del rosario. En él dijo: el rosario es nuestra oración predilecta. Cuando la rezamos, está la Santísima Virgen rezando con nosotros. Uf. Y por supuesto, en el rosario hacemos lo que hacía María. ¿Qué hacía María? Meditamos en nuestro corazón los misterios de Cristo. Eso es lo que hacemos. Y Benedicto XVI, por supuesto, que nos dice: en el mundo actual tan dispersivo, esta oración, o sea, la del rosario, ayuda a poner a Cristo en el centro, como hacía la Virgen, que meditaba en su corazón todo lo que decía de su Hijo y también lo que Él hacía y decía. Qué lindo, mira, tú sabes que la Virgen también, en siglos pasados a muchos beatos, a muchos santos, ella les reveló precisamente cuáles eran las promesas para las personas que rezaban el rosario, porque es un arma poderosa, Iván, es un arma poderosa. Y por ejemplo, los hogares que están con problemas, los hogares que están dispersos, los hogares que tienen necesidades, y nosotros lo decimos por experiencia propia. Así como en las bodas de Caná, que invitaron a Jesús y a María, así tenemos que invitarlos a Jesús y a María a nuestros hogares. Y una de esas experiencias y una de esas invitaciones la constituye el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario. Si sus hijos, si su esposo no lo quieren rezar, rézala usted. Si su esposa no la quiere rezar, rézala usted solo. Si sus padres no la quieren rezar, rézala tú solo. Entonces, y allí se irán adhiriendo, habrá un momento en que se van adhiriendo a ese rezo. Y mira qué lindo estas promesas que la Virgen le dio a ese beato Alan: a todos los que recen devotamente mi rosario, prometo mi especial protección. El que persevere en el rezo del rosario recibirá gracias poderosísimas. El rosario es un arma poderosa contra el infierno. Destruirá los vicios, librará del pecado y abatirá las herejías. Por eso es que el enemigo no quiere que se rece el rosario. Y pone cualquier zancadilla para que la gente caiga y no rece el rosario. Para que los esposos peleen, para que los hijos peleen con los padres. Y entonces la casa se llene de un ambiente hostil y no se rece el rosario. Sí, en definitiva tenemos que, por supuesto, pedirle mucho a Dios, a nuestras oraciones, que nos dé ese amor, ¿verdad? Para rezar también con el Santo Rosario. Es verdad, nuestra fe, por supuesto, está enmarcada indudablemente, cristocéntrica, pero indudablemente que es nuestra Madre del Cielo, al cual tenemos que venerar, respetar. Y ella nos enseña, porque ella nos lleva de la mano, ¿a quién? A Jesús, a su Hijo. Y este Santo Rosario, o el rezo del Santo Rosario, mañana que celebramos esta fiesta de la Virgen del Rosario, pues tenemos que pedirle mucho para que podamos hacerlo con mucha fe y mucha devoción, siempre meditando en los misterios de su Hijo Jesús. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo, ¿no? Ahorita me recuerdo en la Anunciación, cuando precisamente, ¿quién le habla a la Virgen? El ángel. Y el ángel la saluda de manera extraordinaria, ¿no? ¿Qué le dice? Como a una reina. Como a una reina. Salve. Ese es el saludo de la reina. Bueno, ¿y qué hizo la Virgen? Ella se perturbó. Ella dijo: ¿y esto qué pasó, no? O sea, es normal para cada uno de nosotros. Pero cuando empezamos o queremos rezar el rosario, ¿pero por qué? O sea, no. Y más adelante Rosario le dice: no temas. No temas. O sea, no tenemos que tener miedo, ¿no? Que por rezar el rosario o por hacerlo todos los días, vamos a dejar a Jesús a un lado. No, para nada. Precisamente estamos meditando en la vida del Señor. Y al final, en la Anunciación, y con esto termino, porque ya se nos acaba el programa,
¿Qué es lo que le dice la Virgen al ángel al final? Hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra. Recordemos que nosotros somos hijos de esa sierva. Nosotros somos siervos, hijos de la sierva, dice la palabra de Dios. Así es. Y entonces tenemos que ser esa batalla, ser esos soldados de esa batalla final, donde tenemos que tener el rezo del Santo Rosario, porque se ha dicho que la batalla final se librará contra las familias. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo cómo se está atacando a la familia. Hay que pedirle mucho al Señor. Entonces tenemos que definitivamente orar y rezar el Santo Rosario, y ojalá que sea en familia. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy, nuestro programa Casa de Oración. Gracias por su sintonía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestro amigo y hermano servidor Kraber. Y frente a los micrófonos, mi esposa Eglis, y quien les habla, Iván, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.